Libertadores, vamos a hablar de lo que, vamos a hacer un poco el punto de lo que han pasado en todos los partidos, sobre todo por cuanto riguarda los octavos de final de Libertadores, para aquellos que pues luego han llegado a los cuartos de final de Libertadores. Vamos a hablar de esto. Ok, va dicho que esta Libertadores se sta realizzando, se sta partecipando, insomma, praticamente la sede, cioè il lugar donde se va a establecer todo, poi al final è la Guayanil, una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene il nome, però insomma in Ecuador. E mira caso, che proprio il club de Guayanil, come si chiama, se encuentra el club de este se llama Emelec. Parece casual, però mira caso Emelec lo a mi juicio le dieron chance de llegar hasta los octavos de final. Lo che ha sorprendito, entre comillas, y este da una confirmación a lo que yo ya había dicho sobre del fútbol ecuatoriano, cuando los aficionados ecuatorianos seguían y siguen diciendo: no, porque Ecuador es acá, porque Ecuador es grande, porque Ecuador ahora es mejor de esto, de otro, porque nosotros estamos arriba de este, de otro. Y que nello clubes Ecuador figura como uno de los clubes más, uno de los países más arriba. Y però, mira caso, y tanto los tantos mencionados Barcelona de Ecuador, Independiente del Valle, Liga de Quito, etcétera, etcétera, en esta temporada, mira caso, no han llegado a los octavos de final. L'unico che ha llegado a los octavos de final es Emelec, pero mira caso, Emelec es un club propio de Guayanil, donde por lo appunto se está hace de anfitrión a esta Libertador. Qué casualidad. Entonces, moral de la favola, Emelec llega a los octavos de final, pero no logra hacer nada y pierde. De hecho, el Atlético Mineiro a los octavos de final, en el partido de ida, decide de empatar. Y pues, en el partido de vuelta, con tranquilidad, sin hacer tantos trabajos, gana 1-0 y con esto Emelec se va a casa y Atlético de Mineiro va a los cuartos de final. Cabe mencionar, sin poner tantos trabajo, que de los clubes argentinos, que son de una determinada importancia, sea histórica que dal punto de vista de técnica futbolística, como por lo appunto River Plate y Boca Junior, estos no han logrado calificarse. Ha sorprendido muchísimo, pero en qualche maniera está también justificado, vamos a decir, porque el Boca Junior en los octavos de final se ha enfrentado con el Corinthians, club brasiliano que pega muy, muy fuerte el Corinthians, y el Corinthians con el Boca Junior ha empatado 0-0. De hecho, aquí è significativo che tanto nel partito de ida come nel partito de vuelta, Boca Junior Corinthians non hanno logrado annotare ni un gol. 0-0 ida, 0-0 vuelta. E llegaron a los penalti e por un punta, un gol de differenza, logró ganar el Corinthians. Esto por quanto se puede ver aquí nel grafico che io sto mirando in este momento. E entonces, in qualche maniera sì, sta giustificato. E River Plate si è enfrentato con un club del suo mismo paese che si chiama Vélez Sarsfield, che non lo conosco, però per lo che ho potuto vedere, insomma, è un club abbastanza forte, non è debile. E di hecho le gana Le ha ganato al River Plate 1-0 e nel partito di vuelta hanno impattato 1-1.
Por lo tanto, por esta diferencia de un gol, el Sarsfield ha logrado calificarsi. Moral della favola che Boca Juniors e River Plate non si hanno calificato per un'inerzia, per poco, non per una cosa che, diciamo così, potrebbe essere scandalosa. E nada, ora, osservando attentamente tutto quello che si è potuto vedere di tutti i clubes che hanno llegato allo ottavos di finale, quelli che si sono classificati, moral della favola, los che hanno llegato allo quartos di finale che si va a realizzare desde il 2 di agosto hasta l'11, sono solamente estos clubes che ora le voglio dire, che mira caso sono 5 clubes brasilianos y 3 argentinos. Vamos a decir cuál. Entonces, el Palmeiras a la grande, alias Palestra Italia, que se va a enfrentar contra el Atlético Mineiro y el club argentino Estudiantes, que se va a enfrentar contra Atlético Paranaense. Pues Flamengo, club brasiliano, contro altro club brasiliano che è Flamengo contro Corinthians e otros dos clubes argentinos che se vanno a enfrentare, se vanno a cioccare entre ellos, che è il club Talleres contro Vélez Sarsfield. Muy interessante. Este panorama, este quadro, nos dice che dal punto di vista di scuola, perché tutto dipende dalla scuola, è inutile, cioè non è che un paese va a trasformarsi tecnico futbolisticamente un dia por otro, así de lo nada. Es una cosa gradual que tú lo vas viendo en el tiempo. Y solo cuando lo vas viendo gradualmente en el tiempo te podrás dar cuenta si efectivamente está subiendo de una manera particular. Y aquí confirma y se sigue demostrando que Brasil y Argentina son de verdad los más gigantes. Lo confirma, straconfirma alla grande este quadro, donde se ven por lo appunto che a los cuartos de finales de esta Libertadores solo figuran 5 clubes brasilianos y 3 clubes argentinos. Esto te dice qué tal una determinata escuela de fútbol. El resto son solo charlas para los aficionados que quieren justificar sus clubes que no han logrado esto y otro. Pero yo lo digo siempre, que no es que si tú logras ganar en una temporada un lugar, un podio o incluso un torneo, significa que ya eres un monstruo. Lo tienes que confirmar en los años siguientes y no nada más en una ocasión, porque cuando es solo en una ocasión, significa que huele, significa que algo no está funcionando de la manera justa, significa que algo está movido por otras razones. Mientras que cuando efectivamente un club, una selección, demuestra que de verdad es algo sensacional y que de verdad ya se va a revelar como una grande potencia futbolística, lo vas viendo en más temporadas, lo vas viendo en más torneos, y no en uno, y no en una temporada.
Entonces, esto para dar nuevamente un mensaje a los ecuatorianos, que yo ya lo he dicho, hay que demostrarlo en más ocasiones, más ocasiones, que tú me vas a agarrar como ejemplo una circunstancia de una temporada, no me dice nada. Hay que ver las confirmaciones en los siguientes partidos, en los siguientes años y en los siguientes torneos, porque no es que te vas a transformar campeón en una ocasión. ¿Está claro? Esto es todo, los veo para más videos cabrones chingones, pues obviamente le voy a hablar de lo que está pasando de una manera fantástica por cuanto resguarda la Eurocopa que en este periodo se está disputando, la Eurocopa femenina, y he visto golazos, técnicas magistral y effettivamente las selezioni europeas de un determinado calibre femeninas son la confirmación de lo que es la escuela futbolistica masculina, como por ejemplo Francia. Y vamos a hablar de esto a los próximos videos. Chao, a la próxima.